Los testigos de Jehová han dicho que no se gradúen. Ahora sí que ellos están en graves problemas. Hace aproximadamente 2 años, un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que vemos en pantalla de nombre Anthony Morris, hace una serie de observaciones inquietantes denunciando la educación superior, diciendo que la búsqueda de una educación superior universitaria daría lugar que el testigo de Jehová terminara en un desastre espiritual. Tales declaraciones no son nuevas para cualquiera que esté familiarizado con las enseñanzas en el pasado por parte de esta organización acerca de lo inconveniente que sería para el testigo de Jehová seguir estudios superiores, pero podría molestar a aquellos de nosotros, inclusive a los mismos testigos de Jehová que aprecian el adquirir conocimiento y el desarrollo del pensamiento independiente crítico y no caer en la teoría de la conspiración afirmando que la universidad es una especie de campo de entrenamiento liberal. Si abrir la mente lleva a algunas personas a abandonar su religión, es porque hay un problema en aquella religión, no porque la gente se atreva a hacerse preguntas difíciles acerca de sus creencias. Aquí están algunos extractos de las talugadas declaraciones de Anthony Morris, que dicho de paso no acabó ni siquiera la escuela secundaria. Al minuto 4:30, Morris dijo: con demasiada frecuencia nuestros jóvenes han pasado por el desastre espiritual, sobre todo después de salir de la casa y luego se van a vivir en un campus universitario. Por lo tanto, es necesario que los padres y los niños tengan un objetivo y un plan. Si se deja uno de los dos, Satanás lo hará por uno. Jóvenes, pregúntense por qué estoy pensando en una formación adicional superior. ¿Es porque estoy persiguiendo una habilidad específica, o para sostener a mi servicio a Jehová? ¿O estoy cediendo a la presión de este sistema en la creencia de que la educación superior, de alguna manera me hace una persona más respetada, o me llevan a tener una vida mejor? Si estamos en contacto constante con los que no creen, esto puede erosionar nuestro pensamiento y nuestras creencias. Es una cosa de trabajar con otros, otra cosa es estar inmerso en una institución de aprendizaje. Morris aquí hizo el gesto de las comillas con las manos en la última palabra. Como siempre he dicho, cuanto mejor sea la universidad, mayor es el peligro. Los profesores más inteligentes y elocuentes tratarán de formar de nuevo el pensamiento de su hijo y su influencia puede ser enorme. Una madre, recuerdo, ella me pidió que yo tratara de ayudar a su hijo que estaba asistiendo a una universidad de prestigio en Rhode Island. Después de hablar con él, tuve que informarle a ella que su hijo ahora cree en la evolución. Ella se negó a creerlo hasta que, finalmente dijo: ¡qué triste! Sí, es triste que el niño haya aprendido algo que requiere pruebas en lugar de la fe. En lugar de enviar a sus hijos a la universidad, Anthony Morris aconsejó a los padres que animen a sus hijos a aprender un oficio menor como carpintería, plomería, electricista. No hay nada malo en el aprendizaje de un oficio cualquiera, por supuesto, no es una razón suficiente para demonizar el pensamiento crítico. Para las personas como Anthony Morris, la ignorancia es felicidad y la educación basada en los hechos es la kriptonita. Esto tiene un impacto devastador cuando los niños que nacieron y crecieron en familias de testigos de Jehová se dan cuenta de que no tienen título universitario y que, sin una formación adecuada para entrar en el mundo laboral extremadamente competitivo, se hallan sin futuro y sin la posibilidad de ganarse la vida y progresar. Lucas van der Ploeg, NPR, acaba de hacer un artículo sobre este problema para la rúbrica, titulado Todas las cosas consideradas. Lucas van der habló con los testigos de Jehová, la traducción del artículo será publicado más tarde, cuyas vidas, y cuyos ingresos económicos y financieros estuvieron afectados de manera adversa debido al hecho de que los jóvenes testigos de Jehová crecieron con la idea de que la universidad estaba prohibida para ellos. Con solo unos pocos créditos faltantes, antes de obtener el diploma de escuela secundaria, Zacarías Lindeberg abandonó la escuela. Zacarías no tenía ninguna perspectiva de una educación más allá de la escuela secundaria, por lo tanto, obtener un diploma de licenciado parecía inútil. Se esforzó por encontrar un trabajo después de mudarse de la casa de sus padres, lo que finalmente le llevó a obtener una certificación como electricista.
A pesar de esto, su deseo de estudiar las ciencias en una universidad aún lo perseguía. Creo que he tenido esta sensación desde los 17 años de edad, más o menos, esto era lo que yo quería ser, lo que tenía necesidad de ser, dice Linderer. Había un vacío en mí desde entonces. Amber McGee dice que cuando ella se mostraba entusiasmada acerca de un asunto, la madre a menudo la desalentaba. Le dije que encontré divertido estudiar la historia, dice McGee. Mi mamá me respondía. Bueno, esto no es importante, ya que no tiene ninguna influencia en nuestro futuro y no será de ninguna utilidad en el paraíso. Este paraíso es lo que los testigos creen que va a ser terrenal, iniciándose después del fin del mundo. Es una historia muy triste por lo que estos testigos de Jehová podrían haber llegado a ser y lograr en la vida si tan solo se les hubiera dado a ellos el mismo tipo de apoyo que otros padres del mundo dan a sus hijos para que estudien en la universidad. Lo que debe ser terrible es darse cuenta que nuestra religión considere a la educación como una cosa ridícula e inútil que no vale la pena. Incluso, los cristianos evangélicos, muchos de los cuales son adoctrinados con las mismas ideas estúpidas acerca de la educación universitaria secular, están formando ellos mismos sus propias universidades evangélicas. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza de la Sociedad y Público en general. Como han podido ver ustedes en este video, hemos visto al señor Anthony Morris dar un discurso en contra de los estudios superiores, aconsejando a los testigos de Jehová jóvenes a dedicarse más al precursorado, a la predicación de las buenas nuevas, denunciar que el tiempo se ha acercado, que el fin del mundo está muy cerca, que el novio está por aparecer en cualquier momento, y que ir a la universidad significa la destrucción espiritual del miembro. Tremendas palabras propias de un burro, de un hombre ignorante, que pueda decir que va a la universidad, va a destruirse espiritualmente cuando es todo lo contrario. Ha sido una constante de la Watchtower desde la época de Rutherford. Les aconsejaba a los jóvenes a dedicarse al precursorado, a predicar urgentemente el establecimiento del reino, y decía: vayan, vayan, anuncien el rey y su reino. Esa era una constante de la Watchtower, de incentivar a la gente a trabajar a favor de la organización para generar los ingresos necesarios para que la cúpula de esta organización pudiera vivir como reyes, a costa del trabajo gratuito de gente buena y sincera que seguía a hombres que se hacían llamar como pescado feniscreto, a hombres que se hacían llamar como el instrumento que Dios estaba usando para dar el alimento verdadero, para transmitir las verdades bíblicas a las naciones, para dar las advertencias como el profeta Ezequiel moderno. Entonces muchos de ti, Jehová, por ser credulones y ser seguidores de hombres y no de Dios, cayeron en esta trampa involucrándose en la Watchtower, dejaron de seguir una carrera universitaria, pensando que no valía la pena en vista que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Inclusive les aconsejaron no casarse ni tener hijos porque no valía la pena y que era mejor dedicarse todo su tiempo a la hora de predicación, que era lo que Jehová le iba a agradar y que iba a contar para su salvación. Y eso viene de la época, en especial, más fuerte de la época de Rutherford, que fue el que aconsejó a los jóvenes no casarse. Y lo mismo ocurrió en la época del señor Fred Franz, que fue el teólogo iluminado después de Rutherford. Él también estaba seguro, al igual que Rutherford, que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para el otoño de 1975 y que en esa fecha se acabarían los 6.000 años de historia humana y que se entraría el séptimo día de 1.000 años
que comenzaría en el otoño de 1975 y culminaría en el otoño de 2975 con el milenio. En este momento ya nosotros deberíamos estar en el milenio hace rato. Desde 1975 han pasado de esto 41 años y ya deberíamos estar en el milenio hace 41 años atrás. Pero lo único que se probó fue que este falso profeta Ezequiel moderno engañó a mucha gente. Que este falso profeta Ezequiel de la Watchtower fue un profeta falso y que el récord histórico de esta organización muestra que ellos no fueron el instrumento que Dios estaba usando para advertir a la gente. Porque solamente un profeta falso, manejado por Satanás el diablo, puede dar profecías falsas, que no se cumplen. Yo me acuerdo cuando era joven y era testigo de Jehová en los años 70, 1970, yo ya estaba en segundo año de universidad, en 1970, yo ingresé a la universidad en 1968, me acuerdo que me vieron muy mal, como un testigo de Jehová inmaduro, que era poco fiel, sobre todo inmaduro, y que mi actitud de seguir una carrera universitaria mostraba mi poca fe que yo tenía hacia la organización, hacia el cuerpo gobernante o clavaje discreto. Y fui criticado y marginado, no tomó en cuenta para nada. Yo sabía pues que tenía que prepararme porque en fin no lo sabe nadie, nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo, y menos que me lo digan que va a ser para el 1975, no lo creí nunca. Y yo me acuerdo que la sociedad publicaba muchos artículos en contra de seguir estudios universitarios, que lo llevan a tener que llevar a la perdición, al ateísmo, al creer en doctrinas falsas como en la evolución, y que por eso no hay que ir a la universidad, porque si no te ibas a meter la evolución en la cabeza y ibas a creer que el hombre venía del mono, y por eso tienes que ir a la universidad. Bueno, yo me decía, pues bueno, tampoco debería entrar en ninguna biblioteca tampoco, porque si entro en una biblioteca de repente me encuentro por ahí con un libro que dice ¿llegó a existir el hombre por creación o evolución? De repente me encuentro un libro también del mundo, que se llama así, y que esté defendiendo la evolución versus la creación. Entonces tampoco debería entrar a una biblioteca, pues, porque me puedo encontrar con ese libro. Son cosas extremas, ¿no? El hecho de que yo no vaya a una universidad a estudiar, no quiere decir que no pueda leerlo o leer un artículo en el diario, en el periódico, una revista, de por casualidad, que trata el tema de la evolución. Está en cada uno pues que use el criterio y su propia convicción religiosa para rechazarlo, pero no por eso no va a dejar de enterarse de qué se trata, porque uno tiene que leerlo, ¿no? En consiste de la teoría de la evolución de Darwin, tiene que estudiarlo y ver de qué se trata. Para no quedar como un ignorante, no decir, no quiero leer nada, no quiero ver nada, de eso no se trata, es que uno ve, lee, estudie y aprenda, y se entere en qué consiste, para poder saber cuáles son sus defectos, hay que saber qué cosa dice la teoría de la evolución, para saber cuáles son sus pies, su talón de Aquiles. Pero le falta un eslabón dentro de la cadena evolutiva, un eslabón, y uno puede agarrarse de ahí para descartar, ¿no? Entonces, el hecho de ir a una universidad y que te va a enseñar la evolución, te va a volver a ti anticreacionista y te vas a volver evolucionista, no necesariamente, pues. Así que la cuarta vez se me tomaba puntos para sujetarse, para sostener que no era bueno ir a la universidad porque te iba a enseñar la evolución. Por ese tema lo cuentas en cualquier parte. Un día domingo puedes leer una revista, un comercio, un diario nacional, y ahí tocan ese tema de la evolución. Y luego ese día no era por la evolución o creación, también pueden ponerlo ahí, los evolucionistas, y pueden defender su teoría. Y no por eso vos traer la página y lo vas a tirar la revista de la basura. No, no voy a leer eso. Porque esa es la política de la Watchtower siempre. No leer literatura de apóstatas, no leer literatura de religiones, no leer nada. Pero sí ellos quieren que tú leas sus revistas y libros chatarra. O sea, ellos quieren que todas las cosas que ellos están dispuestos a hacer. Es decir, ellos quieren que tú leas su atalaya, su despertar cuando van a predicar, pero si tú le traes una revista diferente a otra religión sobre un tema en particular, no la van a leer. Porque tienen miedo, no están seguros de sus enseñanzas, pues no la leen. Pero ellos sí, te aconseja
que te asegure todas las cosas, le dice al mambo de casa, asegúrese todas las cosas, señor, su iglesia lo está engañando, ¿eh? Cuidado, lea esta revista de acá, que le va a hacer ver si usted está creyendo la verdad. Pero cuando el amo de casa es inteligente, le dice, yo también tengo una revista para que usted lea, para que vea si su religión también lo puede estar engañando usted, señor, y dice, va, este hijo no la quiere leer. Así son, pues, son tarugos, gente bruta, que salen a predicar lo que no están dispuestos a practicar. Eso es lo que quiero decir. El tío Jehová está dispuesto a predicar lo que no está dispuesto a practicar. Está dispuesto a predicar, a enseñar, pero no aceptan que ellos enseñen a otras personas, porque creen que son los únicos poseedores de la verdad y que todo lo que el otro les puede decir es mentira. Parte por ese error, por esa premisa, porque le han lavado la cabeza a algunos burros. Yo me acuerdo que la WhatsApp publicó esta revista Despertar del 22 de agosto de 1969, agosto, 22 de agosto, 1969, en la página 15, decía, ¿qué futuro para los jóvenes? Y aconsejaba a los jóvenes, tal como estamos aconsejando ahora mismo, se repite el plato, que no estudies una carrera larga, que mejor estudies una carrera corta, como electricista, gafitero, plomero, qué sé yo, jardinero, jardinería, cualquier oficio menor, electricista, que no vale la pena que pierdas 4 años en la universidad. Si el mejor está cerca, dices, el novio está por llegar, el novio, Jesús, que el tiempo se ha acercado, que es urgente, mantengas alerta. Entonces, estar con la misma cataleta de hace 50 años atrás. En esta atalaya de esta despertar de 1969, van a ser, son 48 años atrás, que están con esa cantaleta. No vale la pena estudiar. Nunca vas a envejecer, ¿eh?, en este sistema de cosas, jamás. No, no. Si el mejor viene por 1975, estamos en 1969. Tú que eres persona joven, todavía serás siendo joven pues para 1975. ¿Para qué vas a estudiar? Ni que vas a envejecer. Y eso me lo decía a mí cuando yo tenía 19 años. Dice, Franco, no vas a envejecer. Nunca, este sistema de cosas. Yo me acuerdo, yo leí esa despertar del 22 de agosto de 1919. Joven, si eres joven, quiero que sepas que nunca envejecerás en este sistema de cosas. ¿Por qué? Porque todas las pruebas indican que el fin está a la vuelta de la esquina, para el 1975. Miren, señores, cómo estoy ahora. No voy a envejecer. Tengo 67 años. Nunca voy a envejecer. Yo tenía en esa época 19 añitos. Nunca voy a envejecer. Miren, todos me dicen viejo. Y igual va a ocurrir con ustedes. No estoy en una carrera, pues no estudio. No, que no vale la pena. El fin está cerca. Sí, el fin está cerca, por la Waters. En vez de agarrar todo ese dinero que ha vendido de Nueva York, de las imprentas de BTN, en vez de dedicarse ya a regalárselo a los pobres, el dinero, para ayudar a los pobres de este mundo, no. Se compró su buen terreno en Warwick, tremenda hacienda, tremendo campo que se compró ahí, para construir su central, después en Warwick. Mientras la UASTA te aconseja no pensar en las cosas materiales de este mundo, porque el fin está cerca, y que buscar la educación superior significa que eres ambicioso, que eres rico, la UASTA por otro lado, se hace rica, comprándose, edificando bienes materiales por toda la tierra, con la obra mundial, con las contribuciones de sus miembros. Por eso les piden sus joyas, su seguro de vida, su seguro de salud, sus bienes muebles e inmuebles, sus cuentas bancarias, sus fideicomisos, su pensión por su vejez, etcétera, etcétera. Pues ellos aman el dinero, pues. Pero a ti te aconsejan que no estudies en la universidad porque tienes mentalidad de hacerte rico, ¿ah? Quieres hacerte rico, por eso quieres ir a la universidad, ¿no? Eso a Dios no le gusta, sí, pero tú vas a ver si sí, bien que pides todas esas cosas, todos los meses de noviembre ahí, las joyas de los miembros, sus bienes muebles y inmuebles, sus cuentas bancarias, ¿para qué? Para enriquecerte, ¿no? Tú sí tienes el derecho de adquirir cosas materiales de este mundo sabiendo que está tan cerca, ¿no? ¿Qué tal contradicción de esta religión de porquería? Predica lo que no practica, pues siempre lo he dicho, ¿no? Predica la austeridad, que no se busque la riqueza de este mundo, pero la guasta lo único que está pensando es dónde más voy a construir, en dónde más invierto. Walking, y así un montón de sitios, porque les gustan las cosas materiales, pues, y así dicen que no son parte de este mundo, ¿no? Que va, que parece parte de este mundo. Si la tercera parte de este mundo le pertenece a la Watchtower, granjas, haciendas, hoteles de lujo, remodelados en Nueva York, en el Teatro Stanley, casas de hotel, haciendas, establos, qué sé yo, granjas por todo el mundo, salas de asambleas,
salones del reino, más de 150 mil salones del reino, por favor. Y dicen que no son parte de este mundo y que no persiguen las riquezas de este mundo. Sí, aconsejan que no estudies nada para que te quedes pobre y bruto para poder explotarte, porque eso es lo que busca la Watchtower, para desmerecer o descalificar la validez de estudiar una carrera. El estudiar una carrera no es para que te hagas rico. Nadie se ha hecho rico con una profesión, muy raro que nadie se haga rico. Te has podido conseguir una posición económica buena, pero que seas rico, tienes que estar metido en la política, en grandes proyectos de inversión de un Estado, dentro como ministro del Estado, como viceministro, qué sé yo, los poderes políticos para poder hacer negocio con los megaproyectos que tiene un país, donde tú intervienes ahí y tú te prestas a favorecer a determinado contratista para que luego te den su coima de millones de dólares. Porque los proyectos que tienen los países son de miles de millones de dólares y ahí está la coima, pues ahí está la manera de hacer plata. El seguir una carrera no te va a hacer rico. Por la justa, encontrar empleo para que puedas vivir dignamente, sin riquezas. Eso sirve la profesión, para que puedas encontrar empleo. Porque si no tienes ni una preparación, lo único que te vas a lograr es ser trapeador de pisos. Guachimán, a sueldo mínimo, y de eso no se vive. La historia se repite, amigos. Las Watchtowers no quieren gente inteligente entre sus miembros. Y menos el cuerpo gobernante, porque el cuerpo gobernante son los primeros burros que están en la cúpula de la Watchtower, los primeros burros. Y ellos no permiten que los que estén abajo se culturicen, vayan a la universidad y tengan un título porque ellos no lo tienen. Y como ellos no tienen un título profesional, obviamente no quieren que están en la base, abajo, sean gente preparada que pueda discutir y rebatir a sus superiores, a su cuerpo gobernante, y discutir y poner en tela de juicio lo que enseñan. Es por eso que ellos no quieren que vayan a la universidad, porque ellos, como son burros, quieren que tú también te quedes burro como ellos. Tienen envidia que tú seas inteligente, te gradúes, tú seas un ingeniero, un médico, un abogado, un administrador, un licenciado economía, un licenciado en matemáticas, un licenciado en administración, un licenciado en contabilidad. No, quiere que te quedes burro para que así ellos se sientan grandes señores en un país de burros. Porque de eso se trata el Arca de Noé moderna de la Watchtower. ¿Por qué se llama Arca de Noé moderna? Porque está lleno de animales adentro, pues. Ellos mismos han calificado solito de ser el Arca de Noé. ¿Y por qué son el Arca de Noé? Recordemos pues a Noé, qué cosa es lo que metió en el arca. Puro animal. Y de eso se trata, de tener un arca de Noé moderna en una religión que se llama Jehová, cuyos miembros son todos unos asnos con dos patas, caminan con traje y corbata, y tienen la cara con unos orejotas. Y lo único que saben hacer es rebuznar en el salón del reino. De eso se trata. Por eso ellos no quieren gente inteligente, porque la gente inteligente no se deja de explotar, ni que le mandes al servicio a predicar gratis, que lo mandes a predicar sin un seguro de salud, sin un seguro de vida, sin una pensión para su vejez, nada. Totalmente explotado. Esta religión maldita es la peor que la organización de Satanás el Diablo, porque la organización de Satanás el Diablo todavía cumple con las leyes y le dan al trabajador a tiempo completo un seguro de salud, una pensión para su vejez, o un seguro de accidentes de trabajo. Les da eso a las empresas de Satanás el Diablo, a las empresas mundanas. Pero la organización de Jehová, curiosamente, no cumple con las leyes del hombre, que establece que un trabajador debe estar asegurado, debe tener todas sus leyes sociales y una pensión para su vejez asegurada, porque no puede, nunca va a ser joven toda su vida. En cambio, en la Watchtower, como carrera dentro de la Watchtower, vas a acabar en la extrema miseria, prácticamente en el abandono total, sin un seguro de salud, sin una pensión para vivir. Qué triste final para el testigo de Jehová. Y esto dice que es la versión de Jehová todavía. Cuando las organizaciones del mundo, las organizaciones santeras, te dan una serie de beneficios que no te da la relación de Jehová. Qué cosa más rara, ¿no? Esas son las cosas que pues, ya no piensa. Entonces, amigos, no le hagan caso a ese baboso delante de los demores, porque quien está dando un consejo es un burro. Si usted quiere escuchar un consejo, escuchen un consejo de gente inteligente, gente que sea exitosa, gente que tenga preparación, que haya estudiado, y que sea esta la que le diga si vale la pena estudiar o no. Pero no un burro,
que quizás intentó ingresar a la universidad y no lo aceptaron porque era un burro, y él le va a aconsejar a usted que no vale la pena estudiar, piense que no tenía testigos de Jehová. Si yo les contara cuántos testigos de Jehová jóvenes de mi época, cuando no vino el Armagedón para 1975, se largaron de la UAS Tower para no volver nunca más. Conozco tantos que se largaron frustrados, que no hicieron nada, porque el padre tarado le dijo, no estudies nada porque fui a la vuelta de la esquina. Pero papá, yo quiero estudiar, papá. ¡Cállate! Tienes que obedecer a Jehová y a su organización, que dice que no vale la pena estudiar. Y después le dejaron bruto al hijo. Así era en mi época, entonces le podía discutir al padre. El padre decía, no, tú vas a estudiar porque fines de la vuelta de la gira. Bueno, supongo que el padre se habrá suicidado después de 1975 y el hijo lo mató al padre. De cólera. Lo dejaron sin carrera el pobre hijo. Y así en miles de hijos de la década de los años 70 se quedaron sin carrera. Inclusive hasta no se casaron tampoco. Dijeron, mejor posterguen su matrimonio hasta que entren al nuevo mundo. Y no se casaban, pues. Hay que esperar hasta 1975 y entrar al nuevo mundo para casarse. Ay, esta religión es más falsa que una moneda de $3.50. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y quería comentarles pues lo que dijo el señor Anthony Morris en este discurso. Gracias por su atención y será hasta la próxima.